Bueno, estamos recuperando un, me atrevo a decir que el único edificio patrimonial que queda en pie de Constitución, que es el edificio del Correo, conocido por todos, y nosotros lo que hicimos fue, uno de los compromisos era sacar del abandono todos estos lugares, y por esa razón esta Galería de Artes Municipales, GAM, va a estar disponible a partir de ahora para todos los pintores y toda la gente relacionada con el arte. Creo que es un lugar muy lindo, que insisto que estuvo abandonado por muchos años, que nosotros lo hemos puesto en valor. Esto forma parte también de recuperar la identidad, recuperar las tradiciones, de recuperar el ADN de la Comuna de Constitución. Los pintores así lo representan, la pintura en general, como manifestación artística. Esto también va de la mano con, prontamente vamos a entregar el museo en las próximas semanas. Vamos a recuperar el frontis también del actual edificio, con su clásico reloj y sus dos faroles. Y por lo tanto, muy contento porque estamos con hechos concretos, avanzando, respondiendo a los desafíos que asumimos cuando llegamos hace 2 años atrás. Así que esto a partir de hoy, a disposición de todas las agrupaciones de pintores, y esperemos que sea de total gusto. Y obviamente el llamado que hacemos aquí lo cuidemos entre todos. Esto nos pertenece a todos y todas, por lo tanto, ojalá que lo cuidemos, lo mantengamos y que sea de muy buen uso para toda la comunidad. Entonces, esto es con recursos municipales propios y también con gente nuestra. Es una cuadrilla que tenemos ahí encabezada por Mario Castillo, está el Chalí, el Nato, está Luis Cáceres, que ellos también fueron el mismo equipo que recuperó el puente de Sañartu entre Portales y Prieto. Y acá ese mismo equipo fue el que se dio la tarea de recuperar la GAM, esta Galería de Artes Municipales. Así que con gente nuestra, con recursos propios, estamos respondiendo a un bonito desafío que es instalar la cultura como un centro motor de toda la actividad que ocurre en nuestra Comuna de Constitución. Este fin de semana tenemos mañana deporte, tenemos rugby en la primera playa. Tenemos un encuentro cristiano en la noche, en la plaza, a partir de las 21 horas, donde hay un encuentro musical cristiano. Está la feria gastronómica en el sector de Pellines, que está sábado y domingo, con un show mañana también en la noche, muy bueno. Vienen los Lobos del Sur, que nos van a acompañar. Está ADEMA en la zona norte, que ya es una actividad tradicional. Entiendo que es la versión número 9. Algo muy bonito que también se lleva a cabo en la Plaza de Putú. Y también está Culma, con las artes junto al río Maule, en la ribera sur del río Maule, que es donde tradicionalmente se instalan. Así que muchas actividades para todos los gustos, para que participen, se sumen y que pasemos un gran verano 24 en nuestra ciudad. Conticultura y el verano es el Conti. Gracias, Carlos.